La Cuquette, la Cuquette. Hola, soy la Cuquette y hoy te voy a enseñar a hacer estas preciosuras. Son unos rectangulitos de crispy rice o arroz crujientito llenos de spicy tuna por arriba. Este platillo se volvió muy viral en TikTok porque es algo muy popular de un restaurante famoso llamado Nobu y quizá por la novedosa manera de presentar un relleno de sushi muy querido. Primero lavamos nuestro arroz. Estoy usando un arroz para sushi, pero tú puedes usar el que encuentres, de preferencia de grano corto. Hay que lavarlo bastante hasta que el agua que va soltando salga clarita. Lo colamos bien y ponemos dentro de una olla mediana con la misma cantidad de agua. Cuando hierva, vamos a bajarle el fuego abajo y lo tapamos. Cuando vean que ya no hay agua, apaguen la estufa y dejen así tapadito unos 10 minutos. Por mientras, vamos a preparar el sazón típico de arroz de sushi mezclando vinagre de arroz con un poquito de azúcar y sal. Para que se integre todo más fácil, puedes calentar esto unos 15 segunditos en el microondas y quedará todo disuelto. Luego vamos a destapar nuestro arroz y a pasarlo a un bol grande. Enseguida hay que verter poco a poquito del vinagre preparado a la vez que vamos mezclando el arroz como hacia arriba. No queremos aplastarlo, sino solo lograr que se llene de vinagre. No hay que usarlo todo, dejamos enfriar y que se consuma lo más posible el líquido y por mientras engrasamos ligeramente un tupper mediano que sea un poco alto. Vamos a pasar una parte de nuestro arroz ahí y a ir aplanándolo con una espátula para así asegurarnos que quede bien bien compactado y solo llegue a la altura de como un par de dedos. Quizás tengas que usar otro tupper para repartir la gran cantidad de arroz. Esto lo llevamos a la refri al menos una media hora. Mientras se enfría nuestro arroz, vamos a preparar nuestro atuncito y vamos a comenzar con la base de ese atún spicy, que es la propia salsa spicy, y empezamos con mayonesa. Ponemos un poco en un bol, seguida de sriracha, un poco de aceite de ajonjolí y un poco de salsa ponzu o salsa soya y un poquito de limón si no tienes. Revolvemos muy muy bien. Y aquí ahora tenemos nuestro atún y este es atún ají, atún de aleta amarilla. Y con tal de que lo encuentres congelado y lo mantengas siempre frío a la hora de manejarlo, a la hora de cortarlo, pues puedes comerlo así crudo con esa salsa spicy. Para cortarlo hay que guiarnos por las rayitas que tiene el atún y vamos a cortar primero a contrarrayita para crear unas tiras semigruesas. Estas luego las haremos cubitos pequeños de esta manera. Y al final pasamos todo a un bol. Aquí le echaremos solo un poco de nuestra salsa picantita, lo suficiente para que lo cubra bien y quede marinándose este atún en ella. Asegúrense de refrigerarlo. Además de nuestro atún ají, también hay una opción mucho más barata que también sirve para los pequeñines o para personas embarazadas y es la de usar atún de lata normal. En serio que con esta cremita deliciosa sabe, uff, riquísimo. Pasamos nuestro atún económico a un bol. Voy a deshacerlo un poquito con una cuchara y ya con esta salsita encima y bien integrado todo, sí o no que se ve un poco más gourmetón. Y ya con nuestros dos atuncitos listos, vamos a guardarlos en la refri para que se queden ahí por mientras freímos nuestro arroz. Ya nuestro arroz se ha enfriado y será fácil sacarlo al darle vuelta al tupper con un golpecito. Y entonces amigos, aquí realmente pueden hacer la forma que ustedes quieran. Hay gente que los hace redondos, hay gente que los hace cuadrados y eso lo logran con cortadores de galletas. Yo no encontré uno que fuese súper chiquitito porque también queremos que sean como bocados, no sé, asequibles. Entonces, si no tienen cortador de galletas, no se preocupen con un cuchillo que estén humedeciendo de vez en cuando, ya están bien. Lo humedezco para que el arroz no se pegue. Voy a cortar esto primero por mitad y luego voy a hacer mini rectangulitos de esta manera, intentando compactar al cortar para que así no se me descuajiringuen. Puedes también humedecer el cuchillo varias veces. Después, en una sartén hay que poner a fuego medio bastante aceite vegetal que no tenga un sabor muy fuerte y cuando ya esté caliente, con cuidado ponemos nuestros rectangulitos uno por uno. Vamos a hacerlos en tandas. Se irán dorando por un lado, así que después de 1 o 2 minutos les damos vuelta para que se doren por el otro lado y por todos los lados. Tienen que quedar así de bronceaditos. Y cuando ya estén todos, miren cómo quedaron. Suban el volumen para un ASMR. En lo que se enfrían los rectangulitos, picamos un poquito de cebollín. Ya tenemos aquí todos nuestros componentes para armar como nuestros ladrillitos de spicy tuna. Amigos, empezamos con la base. Ponemos un ladrillito y ayudándonos de 2 cucharas, pondremos un poco de la mezcla encima de cada uno. Decoramos con cebollín y con semillas de ajonjolí negras para que se vea incluso todo más gourmet.
Y aquí tenemos nuestro platillo, amigos. Miren qué precioso se ve súper profesional. Yo creo que por eso fue que se viralizó tanto en TikTok, porque es una manera novedosa de presentar pues el relleno de spicy tuna que tanto ama la gente. Pero lo importante, ¿sabrá rico? Vamos a probarlo. La verdad es que está buenísimo. ¿Ya escucharon esa cosa tan crujiente? La textura es preciosa porque como que tienes en un bocado algo súper suavecito arriba y algo súper crujientito abajo. Y además también como el aceitito del arroz frito combina súper bien con lo fresco del spicy tuna. Amigo, es algo que tienes que probar en casa, pero también que tienes que compartir con un montón de gente. Así que te invito a que le des like a este video, que lo compartas con todos tus amigos. Y también quiero que me dejes un comentario para saber qué otras recetas asiáticas o maneras novedosas de comer el sushi conoces tú, para que así las recreemos en esta página. Amigo, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!